Bueno, y estamos aquí, seguimos en el pabellón de deportes de Sisión. Y estoy con Zapata. Buenas noches, Zapata. Buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la sensación en el ring? La sensación fue en el ring, la verdad que de entrada fue una pelea dura. La verdad yo pensé que no iba a ser tan dura como desde el principio, que no se iba a marcar tanto ritmo de pelea, pero no todo sale como esperamos, ¿no? Claro, pero fuisteis muy valientes los dos. Sí, pero bueno, de eso se trata. Yo sabía que no se iba a arrugar después de perder un campeonato de España. Yo sabía que él iba a intentar pues resarcirse de esa derrota, ¿no? Pero yo también tenía, por mi parte, decirlo, ganar mi última pelea es un título y darlo todo. Es que todos estos combates nos crean mucha afición a la gente. Nos crean afición, porque ver dos púgiles ahí haciendo lo que hicisteis vosotros. Yo te digo una cosa, bajo mi punto de vista, yo hubiese parado el combate cuando el árbitro le cogió. Y yo también. Sí, porque no se puede. Lo primero sois vosotros. Para mí es un castigo para el boxeador innecesario. Claro, porque luego él salió a ver si te pillaba. Si te claro. pilla, te pillo, pero puede salir lo contrario. Claro, puede salir que igual el ojo se le saliera. Pierde el ojo, ¿eh? ¿Satisfecho con todo? Muy satisfecho. Mucho cariño aquí. Muy satisfecho, sobre todo por la gente que ha venido desde Coruña, la gente que me ha ayudado a conseguir esto, que han sido muchos. Me quedaría sin nombres. No hay tiempo para decir tantos nombres. Sí, pero bueno, dime el del entrenador y el del club. Mira, principalmente tres chicos que están empezando en esto y me han ayudado muchísimo, que es Adrián Miraz, otro Saúl y otro Hito. Esos chicos me han ayudado mucho, ¿sabes? En esta última etapa de mi carrera, ¿no? En estas dos últimas peleas de mi carrera. Me han ayudado, he hecho cosas que nunca hacía en 15 años de boxeo. Oye, me dijeron que te iban a poner una calle en Riazor, al lado. Una calle a Zapata, no, con bueno, cariño. Enos también, ¿eh? Por trabajo me la merezco, ¿eh? Hombre, claro, y mucho más. Porque hiciste más que el Endoiro, ¿eh? Sí. Tú hiciste más aquí hoy que el Endoiro 30 años ahí, en el Coruña, ¿eh? ¿Quieres mandar un saludo a alguien más? Aparte, digo, bueno, a mí me encanta estar aquí contigo porque eres un valiente, eres un tío... Yo creo que todo el mundo está más que saludado. A mí las cosas me gusta hacerlas en persona. Sí, eres un tío de calado. Me gusta dar las cosas en persona. Bueno, saludar a Evox, que no le he dado una entrevista. ¿Sabes? Que me han reclamado una entrevista. ¿Quién son? Es a Evox. No, y me fastidia no dársela, pero bueno, ahora igual si me quiere entrevistar, pues se la daría. Oye, di algo en galego, despídete en galego. Buenas noches. Buenas noches, no solo no, joder. Es un saludillo cordial a toda Galicia, joder, que está contigo en boca de todos mañana. ¿Sí? Ah, se acabó. Aquí. Oye, ¿qué es el Coruña también? Sí. Ah, bueno, está. Déjame despedir el vídeo contigo. Sí, bueno. De este lado, que de aquí sí. me coges bueno. un perfil bueno. Amigos, amigas, saludos cordiales a todos. Me despido con Zapata, campeón, la de Dios. ¿Eh? Gracias. Adiós, amigos.